Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar en este jueves en el que la verdad los datos de las cifras del coronavirus pues no son nada alentadores en nuestro país. Ya sobrepasamos los 10.000 personas fallecidas y la verdad que es un dato pues demoledor. Para darles así algún apunte, solo en Málaga hoy hemos tenido 16 fallecidos con 180 nuevos casos del total de los 1.600. Vamos a escuchar, si les parece, la portavoz de la coordinadora de la Junta de Andalucía que nos ofrece esos datos. Desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía queremos informar hoy que se han producido en nuestra comunidad autónoma un total de 580 casos nuevos de pacientes con coronavirus. El total de pacientes en Andalucía asciende a 6.972. De ellos tenemos que lamentar 343 fallecimientos. Y la buena noticia es que podemos dar por curados 228 pacientes. En la UCI de nuestros hospitales andaluces permanecen ingresados aún 280 pacientes por coronavirus. Pues estamos sin duda ante la mayor crisis sanitaria de nuestra era. Vamos ya con esa ronda de llamadas, de conexiones telefónicas. Tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor José Aranda, cirujano en el Hospital Regional Antiguo Carlos Haya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes y oye, Buenas gracias por la tardes. invitación. Sí, bueno, comentábamos que hoy hemos tenido noticia de ese dato tan demoledor, ¿no? Más de 10.000 personas, ¿no? En el país y es sin duda pues un dato que impacta, ¿no? Imagino, bueno, vosotros ya sabemos por otras conexiones que hemos hecho a lo largo de estos programas que estáis ahí en primera línea, que estáis dándolo todo, pero sin duda alguna no ha habido previsión, pero desde, yo creo, ningún aspecto, ¿no? Ni el sanitario, ni el social, ni el económico, estamos sin duda ante algo que no hemos experimentado antes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que es cierto que algunos indicios de territorios, de lo que está ocurriendo en territorio nuestro muy próximo, en concreto en Italia, que nos daba algunos días de ventaja, quizás nos debiera haber puesto un poco sobre aviso y haber tomado determinadas medidas, pero lo cierto es que el desconocimiento que teníamos de que esto podía llegar a ocurrir era inmenso y ha ocurrido en todos los territorios, ¿no? A nivel nacional. Lo que parece claro es que se ha infravalorado el riesgo. Ya no hablo de España ni de Andalucía, sino a nivel global. Sin duda ninguna. Podía pensarse que se iba a quedar solo en China o si acaso en territorios próximos, pero lo cierto es que cuando empezó a extenderse a nivel europeo, se interpretó, bueno, pues como hemos tenido episodios de gripes previas con el SARS, con el MERS, pensamos que quizás se trataba de un virus algo parecido y eso nos ha hecho menospreciar el impacto tan severo que ha tenido tanto sobre la sanidad como sobre como lo que está teniendo sobre la economía, ¿no? Se acercan ya, bueno, doy esta cifra porque sea un poco, para tener un poco de noción, a las 15.000 personas de personal sanitario diagnosticadas, estamos hablando, vamos a aclararlo porque hay mucho sin diagnosticar, diagnosticadas que están contagiadas. Se está convirtiendo el personal sanitario en uno de los principales focos de contagio. Esto hay que decirlo así porque mientras no sepamos realmente, no estén esos tests hechos al personal sanitario, es una bomba de relojería, ¿no? Pues absolutamente de acuerdo. No, no es que esta afirmación no tiene ningún matiz posible porque es la realidad. Es decir, es el primero ha habido y hay todavía, como todo el mundo sabe, un gran defecto de material de protección y en segundo lugar un gran defecto de cribado de test para hacernos a todo el personal sanitario. Han tardado muchísimo en llegar y están tardando todavía muchísimo en llegar. Y dado que muchos pueden ser portadores asintomáticos, los sanitarios nos estamos convirtiendo primero en afectados y segundo en posibles focos de transmisión. Y sigue esto sin corregirse. Es la realidad. ¿Cómo es posible que Andalucía tenga la mayor tasa de personal sanitario infectado si en comparación con otras comunidades, por ejemplo, Madrid, Barcelona, País Vasco, Castilla-La Mancha, por ejemplo, sea una comunidad que tiene bastante menos contagios? Pues totalmente de acuerdo. Me gustaría poder darte una respuesta a ello,
pero solamente te puedo dar dos respuestas que vienen pues relacionadas con las dos razones que te he puesto antes para tener un alto porcentaje de personal sanitario infectado, que son ausencia de medidas de protección, no se están generalizando y no llegan a todos los sitios, y luego no se están empleando en todas las circunstancias que debieran emplearse, y en segundo lugar, pues ausencia del cribado, de tal forma que pueda diagnosticarse lo antes posible a un profesional que esté infectado y apartarlo de los demás, ¿no? Porque probablemente el profesional afectado no es solo foco de afectación y de contagio para pacientes, sino para sus propios compañeros, ¿no? Y esto es así. Hemos conocido, porque bueno, ha sido ya denunciado por muchos sindicatos médicos, sindicatos de enfermería. También, no sé, a ver si el doctor que está además ahí en primera línea nos lo puede aclarar esto, que son muchos los compañeros que una vez que están diagnosticados, una vez que pasa ese tiempo de cuarentena de 14 días, creo que es, se les vuelve a llamar, pero no se les hace el test. Así es. De momento, las indicaciones que estamos siguiendo es una vez diagnosticados mediante PCR, es una cuarentena aislado de 14 días, siempre que estén bien, y es una cuarentena domiciliaria, y con la indicación de incorporarte al trabajo a partir de los 14 días sin test de confirmación de que estés libre de coronavirus, ¿no? O libre de infección viral. Esto es así, estas son las indicaciones que están dando ahora mismo en cuanto a como directriz laboral, ¿no? Esto es bastante preocupante. Sí, lo cierto es que sí, no puedo decirte Porque de otra forma, es que Marta. qué garantía podéis ofrecer a las personas que van al hospital. Si no tenemos claro que vosotros mismos estáis bien, ¿no? Podéis ejercer Lo vuestra que profesión. lo que lo que sí nosotros entre nosotros sí somos conscientes de cómo evoluciona el virus y de cómo y de qué nos puede o cómo podemos actuar nosotros de vectores de transmisión. Y lo que sí ya estamos extremando es la protección hacia el paciente, es decir, ya no solo protegernos nosotros, sino proteger al paciente de nosotros, con potencialidad de lo que podamos ser. Es decir, vamos mascarilla a todas partes, guantes a todas partes, nos protegemos lo máximo posible en actos quirúrgicos, etcétera. Pero no podemos estar de acuerdo los colectivos de profesional sanitario con esta incorporación que nos dicen a los 14 días sin confirmación de negatividad, ¿no? Pero es lo que hay, son las directrices que están poniendo. Me imagino que esto viene en relación al número de test o la posibilidad de test diagnósticos que hay por hacer, que bueno, pues son limitadas. Yo comprendo que la gestión de una crisis como esta, de esta magnitud, es y debe ser muy difícil, pero lo cierto es que probablemente la gestión de esta crisis se facilitaría muchísimo con la directriz general de la OMS, ¿no? De test, 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 que es la que debería marcar toda política de gestión de esta crisis. Y a partir de ahí, diagnosticando profesionales, diagnosticando enfermos y aislándolos, y prevendríamos muchísimo contagio y el control de la epidemia sería bastante más fácil. Esta es la opinión general, ¿no? De los sanitarios. No, no, bueno, sí, está claro que España no estaba preparada para enfrentarse a este tipo de pandemia, eso está clarísimo. Ha habido otros países que, bueno, por su tipo a lo mejor de inversión sanitaria o no lo sé, pues a lo mejor sí, igual que a lo mejor nosotros podemos sacar pecho de a lo mejor de tener una atención primaria mejor que la de otros países. Cuidado, que tampoco vamos a decir que todo sea malo. Pero bueno, está claro que en este caso no. Te quiero preguntar, José, ¿cómo está ahora mismo la situación en el hospital regional, Carlos Allá? Porque sabemos que ya prácticamente los enfermos que quedan son afectados, ¿no? Por el coronavirus, Sí, ¿no? pero el hospital en ese sentido ha actuado con muchísima diligencia, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. El hospital ha abierto, digo, en el sentido de la atención a los enfermos, ¿no? Y en la preparación de áreas específicas para la contención de del peor de los escenarios, que es lo que hay que hacer en el contexto de las pandemias. Determinadas especialidades quirúrgicas se han derivado fuera del hospital. Tanto se ha contado con la sanidad privada y se ha habilitado para la máxima explotación del hospital civil, y luego se han abierto en el hospital distintas áreas
para poder ampliar la UCI de forma progresiva de acuerdo a conforme vayan llegando posibles enfermos en las siguientes semanas. En ese sentido, creo que se ha ido por delante, ¿no? En el sentido de prepararse. Pero lo cierto es que todavía hay recursos para poder emplear y bastantes más que se están poniendo en marcha, ¿no? De forma progresiva. Te quiero comentar que estamos viendo justo ahora también una de las imágenes dentro de toda esta tragedia que estamos viviendo, más humana, ¿no? Que es la unión, ¿no? Que ha habido entre la ciudadanía, el personal sanitario, personal esencial, que vemos ahí también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están ahí pues a esa hora, ¿no? Ya fijada como algo... el poder aplaudirnos, ¿no?, unos a otros por todo ese esfuerzo que estamos haciendo. Imagino que esto, dentro de lo malo, por lo menos, servirá para un poco levantaros el ánimo, ¿no?, dentro de lo que cabe. Sí, todos hablamos de ello. Este momento es absolutamente entrañable, ¿no? Parece pues lo que se dice, ¿no? En estos momentos que más distantes estamos es cuando estamos más unidos que nunca, ¿no? Y es la verdad es que de lo poco que podemos sacar de positivo, ¿no?, de esta situación es la sensación de unión que se ha creado entre todos y pues es lo que te anima a seguir para adelante, porque es que no hay otra cosa. Claro. Me gustaría, ya tenemos poco tiempo, preguntarte, José, porque otro de los momentos, imagino, mejores, ¿no?, es cuando finalmente pues un paciente sale, ¿no?, del hospital. Sobre todo hablamos de estos pacientes que tienen que pasar por la unidad de cuidados intensivos, porque no hay que olvidar que el paso de estos enfermos no es de un ratito, es un ratito largo. Hablamos de bastantes días y un tema muy complicado. Estamos viendo precisamente ahí en imagen también el momento en el que Juan, este hombre de 57 años, pues salía, ¿no?, de la UCI, ¿no?, como la alegría, ¿no?, de todo el personal, ¿no? Sí, ese momento es fantástico. La estancia media, una vez que... El problema es que una vez que se produce el daño pulmonar y se requiere ventilación mecánica, a partir de ese momento hay que esperar que el pulmón pueda volver a asumir por sí solo la función respiratoria, ¿no? Eso le está costando una media de 20 días aproximadamente, si no un poco más. Entonces, en este sentido, en el momento que puedes extubarlo y que lo puedes dar de alta planta, la verdad que es un momento fantástico, que se vive con mucha alegría, porque es otra persona que ha conseguido superar pues una enfermedad tan grave, o la vertiente grave, la forma grave, que ya sabes que afortunadamente son el menor porcentaje de casos posible, pues lo ha conseguido superar. Es otro paciente que supera la enfermedad y la verdad que en ese sentido es una alegría muy grande para todo el personal. Sí. Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias por vuestro trabajo, gracias también por poder intervenir en este programa. José Aranda, doctor José Aranda, cirujano del Hospital Regional Carlos Haya, un abrazo y a cuidarse. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias, un abrazo. Bueno, pues si veíamos esas imágenes que eran del hospital clínico de Juan, de este paciente que conseguía salir de la UCI, vamos a ver ahora el de un joven de 23 años que también salía de la UCI, en este caso en el hospital Costa del Sol. Bueno, Adrián. Vámonos, Adrián, que eres un héroe, que eres un campeón. Levanta la mano, Adri. Primer alta. Primer alta planta. Adiós, Adri. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Adiós, bonita. Adiós. Adri Díaz, sin cariño. Adri, vamos. Venga, levanta tu mano. Pues ya ve, momentos muy emotivos. Charlamos ahora con Eduardo Reina, él es enfermero del 061 de Málaga. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Un saludo para todos. Toda la audiencia también. En primer lugar, darte de verdad las gracias, porque sabemos además que estás en casa pasando la enfermedad. Y yo hoy, la verdad, cuando te he llamado para pedirte que pudieras hablar con nosotros, me ha dado un poco de cosa porque te he notado ahí tosiendo y tal, y digo, bueno, sé que estás haciendo un esfuerzo, pero sí nos gustaría, hombre, pues que nos contaras un poco
pues un poco lo que ya todos sabemos, ¿no? Esa falta, ¿no?, de medios de protección, ¿no?, que está haciendo que, pues, que mucho personal sanitario pues se contagie y haya pues este malestar, lógicamente, ¿no?, entre vosotros, ¿no? Bueno, yo en principio no recibo los resultados de la PCR hasta mañana posiblemente, ¿eh? Sí. O sea que en principio, pues bueno, estamos aquí en la familia porque estamos con tos, con un proceso febril limitado en el tiempo, etcétera, etcétera, y claro, con el resto de síntomas leves de la enfermedad esperando los resultados, ¿no? Sí, porque además, disculpa que te interrumpa, hay que decir que el 80% de la población vamos a pasar esto con síntomas leves, con síntomas un poquito peor, mejor, pero que esto viene para quedarse, vamos a aclarar también correcto, esto. Correcto, sí, sí, yo creo que al final, el final será ese para todos, ¿no? Y bueno, pues cuando la población de alguna forma ya se haya expuesto al virus, claro, de forma masiva, pues pasaremos a otro estado de cosas, ¿no? El problema ahora mismo es lo que, bueno, lo que todos sabemos y lo que hemos estado hablando todos estos días, ¿no? Claro. El colapso del sistema sanitario, ¿no? Es decir, que no podamos dar abasto en la atención a las personas que requieren atención urgente a su enfermedad, ¿no? Y ese es el gran problema de todo este asunto, ¿no? Porque para el resto de la población, en definitiva, si no sería catastrófico realmente, pues lo que va a hacer probablemente es como pasar una enfermedad leve, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que así sea. Bueno, estamos viendo mientras charlamos contigo esos test rápidos que se estaban haciendo en la Roca. Cuéntanos cuéntanos, háblanos de tu trabajo. Pues mira, mi trabajo, ahora que los sanitarios, bueno, pues adquirimos un protagonismo esencial en defensa de lo que es, digamos, el estado civil de cosas, ¿no? Es decir, ayer o antes de ayer leía yo un artículo de Antonio Muñoz Molina en El País que me parece espléndido, reflejando la importancia que es de que en esta especie de estado de opinión permanente en el que vivimos, en el que todo el mundo opina y en el que hay, bueno, pues tanta diversidad de criterios, ahora estén hablando los que realmente saben, ¿no? Los científicos, los sanitarios, los especialistas, y de alguna forma todos hayamos volcado nuestra atención hacia lo que realmente es importante y no secundario, ¿no? Y bueno, a lo mejor esos programas de televisión, que entiendo que también tienen un cometido de distraer a la gente, etcétera, etcétera, donde salen los tronistas y tanta gente sin oficio, pues yo creo que en estos momentos queda realmente aquilatado lo que es la verdadera necesidad que tenemos de que la sociedad esté formada, de que tenga buenos profesionales y de que el estado de la sociedad y su salud en general y su futuro se mide justamente por eso, ¿no? Por cómo sepamos cuidar a la gente que realmente es imprescindible o necesaria, porque imprescindibles no somos ninguno, ¿no? Bueno, esenciales, somos esenciales. ¿Cómo lo vivo? ¿Sí? Perdona que me enrolle, pero es que... No, no, pero que te digo que somos esenciales, ¿no? Exacto, exacto. Para que la cadena continúe, ¿no? La supervivencia. Efectivamente, efectivamente. Mira, hay una cosa que es una reflexión, y es una reflexión, yo creo, a la que en el fondo estamos llegando todos, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que, en primer lugar, la salud es probablemente lo más importante que poseemos en esta vida, ¿no? Y la inversión en ese tipo de... La inversión en recursos, en preservar la salud, no tiene parangón con ningún otro tipo de inversión. Por eso tenemos que prestar atención a los servicios sanitarios y tenemos que prestar atención también a la inversión en I+D, en investigación, en que tengamos... Sí. En que no se nos vaya la gente buena de aquí, ¿no? Porque hay una crisis económica, en que sepamos preservar la muy buena gente que tenemos, los muy buenos profesionales que tenemos en este país, y nos sintamos orgullosos también de eso, ¿no? Porque este país nuestro es un gran país, pero algunas veces se nos olvida lo que realmente es importante. Y a lo que iba, bueno, en el plano de lo que es el trabajo cotidiano, nuestro trabajo esencialmente sigue siendo el mismo, es decir, nosotros seguimos atendiendo la emergencia, lo que pasa es que en unas circunstancias absolutamente anormales. Claro. Y realmente nunca nos hemos enfrentado a una situación de estas características ninguno, es decir, ni la sociedad en general ni los sanitarios en particular. Bueno, procuramos ir lo mejor pertrechados posible,
siempre que estén a nuestra disposición aquellas medidas que son necesarias. Y cuando acabe todo esto, pues habrá que hacer un análisis de por qué hemos fallado en ese aspecto, por qué no hemos sido capaces de abastecer a nuestros sanitarios de las necesarias defensas, de la necesaria prevención que se requiere cuando se atienden a los enfermos en una situación de estas características. Comentaba yo al inicio del programa, Eduardo, que es que hemos infravalorado el riesgo, ¿no?, que tenía este virus. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Claro, yo creo que sí. También te digo una cosa, hombre, uno se pone a leer artículos de todo tipo y afrontar una pandemia de estas características yo creo que ha sobrepasado a todo tipo de expectativas que pudieran tener los gobiernos. Y bueno, pues en principio probablemente no se sospechaba que con la información que estaba llegando de China fuéramos a alcanzar el grado de impacto que ha tenido en nuestra sociedad esta pandemia. Oye, llama la atención, perdona que te interrumpa porque tenemos el tiempo limitado, sí. Llama la atención porque yo sé que tú estás dentro de la CGT, hay que ver que hemos tenido tantas protestas de sindicales, de médicos, de enfermeros, de personal sanitario por cómo estaba la sanidad, vamos, que eso lo hemos vivido con esas manifestaciones de todo tipo de especialistas. Claro, mira, ahora ha pasado esto, ¿no? O sea, es increíble. Claro, mira, yo no quiero entrar en cuestiones políticas, pero hay, nos tenemos que ir siempre a los datos, ¿no? Que es lo que realmente nos da la certeza de los parámetros que utilizamos. El otro día había un artículo en no sé qué periódico que hablaba de la pérdida de camas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es una de las más afectadas en el Estado. Bueno, pues efectivamente, eso que fue un recorte en su día tiene un efecto negativo. Mira, yo voy a hablar de un caso particular de mi empresa porque, en fin, estamos hablando de cosas generales y a mí me preocupa que sigan pasando cosas como las que ha pasado en mi empresa. Yo, bueno, pues... Cuéntanos, intenta resumirlo, por favor, Eduardo. Sí, te lo resumo rápidamente. Mira, hay un compañero de prevención, sí. Un delegado de prevención, que, bueno, pues ante las demandas de los compañeros, porque nosotros hemos manejado mucha información interna a través de los WhatsApp profesionales, ante la demanda de los compañeros de que en la sala de coordinación del 061 en Málaga no se estaban cumpliendo las normas y los procedimientos para que los compañeros estuvieran salvaguardados, pues se presentó allí e intentó aclarar unas circunstancias que necesitaban de una corrección urgente porque se estaban incumpliendo unos procedimientos en cuanto a distancia de las personas en la sala y evidentemente eso es un peligro doble, no solo para los trabajadores que estaban en la sala en esos momentos, sino para la propia cadena asistencial, porque la sala de coordinación de emergencia es un elemento clave en todo este proceso. A este compañero se la ha sancionado y está en su casa, suspendido de empleo, por tomar esta determinación. Me parece de una injusticia absoluta y total. Y es terrible que quien ha tomado esa decisión ya no esté pidiendo disculpas públicamente. Yo, personalmente, como sanitario de la empresa, como trabajador y como ciudadano, no solo me siento solidario con el compañero, me siento tremendamente agredido y ofendido, porque nosotros estamos en primera línea. Es decir, si yo estoy hoy en mi casa y probablemente con la enfermedad, es porque yo estoy en primera línea y cualquier cosa que se haga en defensa de las condiciones laborales de todos los compañeros que están afrontando ahora mismo esta situación tan grave, no cabe ni un milímetro de distancia en las decisiones que haya que tomar en ese sentido. Entonces, pues nos quedamos con eso, Eduardo Reina, enfermero del 061 Málaga, muchísimas gracias, de verdad, gracias a vosotros. Por ser tan claro, por contarnos lo que está pasando y sobre todo, mejórate y un abrazo muy fuerte. Vale, yo solo quiero darle un mensaje a todos los malagueños. Venga, adelante. Lo primero, por su ejemplaridad, porque yo creo que estamos demostrando, a pesar de que muchas veces, en fin, en otros sitios, por desconocimiento y por ignorancia nos tachan a los andaluces de que no somos o no estamos a la altura, yo creo que estamos demostrando que estamos a la altura cívicamente y que, aunque haya algún extraviado por ahí, mayoritariamente la gente está respondiendo. Un comportamiento admirable y excelente. Así que con ese mensaje nos quedamos. Mucho un abrazo, Eduardo. Venga, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, vamos ahora, precisamente ahora que estamos hablando con el personal sanitario, a hablar, no nosotros, sino en este caso, pues Mercedes Saura, que es coach ontológico, precisamente de eso, de cuidar a las personas que nos cuidan. Ella nos lo va a explicar mejor y es un tema que se hace en colaboración a través del Centro de Investigación en Valores de la Fundación Tomás Pascual. Vamos a escucharla. Hola Marta, buenas noches. Muchísimas gracias por dejarme contar este proyecto en el que tengo el honor de participar, que se llama Cuidar a quien nos cuida. Esta es una iniciativa que parte de CIPSEN, Centro de Investigación en Valores de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, con la intención de crear un gran equipo de profesionales del coaching ontológico y del coaching social, para dar un servicio de apoyo y de acompañamiento a personas que lo puedan estar necesitando en este momento, ya sea del ámbito sanitario, porque realmente están viviendo una tremenda locura y no lo puedan compartir en casa, o bueno, porque simplemente tengan que desahogarse, porque necesiten solamente que alguien les escuche, ahí estamos para ellos. También, por ejemplo, para personas mayores que en este momento se sientan solas, estén sintiendo miedo, quieran compartir con alguien lo que están sintiendo, lo que están pensando, pues ahí estamos también para ellos. Y también para familiares de fallecidos por el COVID-19. Que nosotros tenemos una costumbre de despedir a nuestra gente que se nos va y ahora mismo no se puede hacer así. Y esto suele dejar un pequeño vacío. Por todo ello también nos ponemos a su servicio para dar una escucha activa, una palabra amable, un calorcito del alma, que me gusta decir. Somos un gran equipo, como decía, solamente hay que enviar un WhatsApp y a esos números que aparecen en la imagen, o también un correo electrónico y enseguida nos ponemos en contacto con ellos y enseguida van a estar atendidos. Para mí es todo un honor participar en esta iniciativa y bueno, ahí estamos, cada uno dando lo que tenemos, que es muy bonito. Un abrazo para todos. Gracias, Marta. El Obrador de Confitería Tejeros elabora sus dulces de forma tradicional desde el año 1975. Creadores de las históricas tortas locas, los pasteles de nuestra tierra por excelencia y de la exquisita tarta malagueña hecha totalmente con productos de la provincia, ofrece además roscos de vino, borrachuelos, pestiños o brevas de San Juan, entre otras especialidades como las torrijas de Semana Santa. Obrador Tejeros, 44 años endulzando la vida de los malagueños. Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro. La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga. Bueno, si hablábamos al inicio, ¿no?, de esta cifra, ¿no?, de 10.000 muertos que ha golpeado, ¿no?, a toda la opinión pública, lógicamente, porque es una cifra altísima en el conjunto del país. También es cierto que son muchísimos los miles de pacientes que se están recuperando, como hemos visto en esos vídeos, como nos han contado los profesionales de la sanidad, que están saliendo de las UCIs y mucho, pues es gracias a las colaboraciones, como estamos viendo ahora en imagen, hablamos de la Universidad de Málaga, con científicos, también personal de la Junta de Andalucía, que han puesto en marcha estos respiradores bajo el nombre Málaga Respira. Precisamente hoy mismo se están probando en un segundo paciente y la verdad es que son, bueno, pues noticias que nos invitan al optimismo. Vamos a seguir hablando, en este caso continuamos hablando con el profesor de la Universidad de Málaga, con José Carlos
Canca, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Él además pertenece a la unidad de la calidad de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. José Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comentábamos, estamos viendo aquí los respiradores, también en los que ha participado la Universidad de Málaga, y comentábamos que, bueno, que hay que tener también ese momento para la esperanza, ¿no? Para que de esto podemos salir, aunque nos va a costar mucho, ¿no? Sí, va a ser difícil salir, pero bueno, todo es un aprendizaje, y yo creo que por todo esto que estamos pasando nos va a ayudar a crecer en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo yo creo que va a llenar de contenido muchas de las cosas que no solo habíamos dicho, sino que tenemos encima de la mesa, ¿no? Llevábamos años hablando de poblaciones vulnerables, de envejecimiento, de cronicidad, de población desprotegida, y bueno, de golpe y porrazo, una catástrofe como esta, con el COVID-19, pues nos pone todo esto encima de la mesa y nos damos cuenta que cosas que ya decíamos hace mucho tiempo, pues sí, realmente está ocurriendo, ¿no? Y esto nos debe de llevar a un reposicionamiento total, uh-huh, en muchos casos liderado desde la propia universidad, ¿no? Bueno, por si hubiera que tener algo en positivo, no sé si quizá la revalorización de la sanidad pública y los gestos de solidaridad, ¿no?, de las personas espontáneos, ¿no?, de toda la ciudadanía, ¿no? Claro, eso, creo que la solidaridad de todo el mundo se ha puesto a manifiesto, y sobre todo de nuestros sanitarios, ¿no? Yo creo que ha sido un paso hacia adelante de la sanidad pública, en la que todos los profesionales sanitarios no han dudado en ningún momento de dar asistencia sanitaria incluso por encima de sus jornadas, y muchos de ellos contagiándose y con el miedo de poder contagiar a sus seres queridos, a padres que muchas veces estaban en poblaciones de riesgo, e incluso a sus propios hijos, ¿no? He leído una entrevista en la que comentabas que esta crisis va a modificar aspectos importantes en la formación y los cuidados, ¿no?, de las personas. Pero hay un tema que a mí se me ha venido a la cabeza cuando leía esa entrevista, que yo decía, bueno, hay que ver, hace ya mucho tiempo que vemos a los ciudadanos chinos cómo cuando vienen a España y tal van con su mascarilla, ¿no? Ellos ya tienen muy, muy interiorizado de que hay que protegerse y que hay que proteger a los demás, cuando uno simplemente tiene un resfriado, ¿no? Claro, claro, tenemos que empezar a ser conscientes de que formamos parte de una cadena de un posible contagio. Y es una responsabilidad que todos tenemos encima. Los chinos lo han asumido con total normalidad, y a nosotros nos costaba ver a personas caminando por la calle con una mascarilla, nos parecía algo completamente raro. Pero lo que está claro, incluso la comunidad universitaria tiene que tener claro, es que formamos parte de una cadena de contagio y que tenemos que tomar medidas y tenemos que incorporarlas en nuestro día a día para intentar evitarlo. Porque nadie nos dice que en unos cuantos años pueda ocurrir algo parecido. También hay que tener en cuenta, porque la población, bueno, pues cada vez somos más viejos, es una realidad, claro. Eso está ahí, ¿no? ¿Ves? Y además España, una de las cosas que también daban como una posible explicación el tema del número de fallecimientos, al igual que en Italia, es que tenemos una población pues con una edad más avanzada que otros países, ¿no?, que también están padeciendo esto, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tenemos claro es que todos queremos llegar a... queremos tener la muy buena calidad de vida y llegar a mayores pues muy bien. Entonces, protegernos, esto nos va a enseñar a lo mejor a protegernos ese hábito que es tan normal como puede ser lavarse las manos, que teníamos casi olvidado. ¿Tú crees que esto se va a quedar en la sociedad o se va a olvidar cuando esto pase? Quedará seguro. No nos lavaremos las manos con la frecuencia necesaria, pero yo estoy convencido de que cuando volvamos de un supermercado, cuando salgamos de todo esto y volvamos de un supermercado, tendremos en la cabeza la necesidad de lavar la fruta, los vegetales, de lavarnos las manos. Todo eso que siempre nos han dicho y que nunca hemos hecho caso, ahora llegará el momento de tenerlo encima de la mesa. Yo lo comentaba en mi entrevista de antes, y era el mundo sanitario, en el que yo también estoy y formo parte, lleva como 50 años luchando para que los profesionales sanitarios se laven las manos y eviten el contagio cruzado de las enfermedades. No hay ninguna formación en la que el mundo sanitario haya invertido más, ninguna. Y aproximadamente solo un 30% de los sanitarios se adhieren a todas estas recomendaciones. La adherencia es bajísima. Yo estoy convencido que este tipo de situaciones también va a hacer que los propios sanitarios se den cuenta de la importancia de lavarse las manos entre paciente y paciente, de la necesidad de lavarse las manos antes de administrar un medicamento, de utilizar soluciones hidroalcohólicas. Estoy convencido que después de todo esto los hábitos se incorporarán. Sí, ya me quieres decir, porque tú eres profesor de... ¿de qué exactamente...? Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud del Departamento de Enfermería.
Ahí está. Es lo que te iba a comentar, que ya a partir de esto también pues, se puede incidir o incorporar, ¿no? Dentro de claro, todo el tema lectivo, ¿no? Tenemos que cambiar muchas cosas. Claro. Eso está claro. Y dentro de la universidad, yo que lo veo dentro del mundo sanitario, dentro de la universidad tenemos que empezar también a cambiar cosas y a pensar de otra manera. Tenemos una comunidad universitaria en la que tenemos que explicarle a la gente la importancia de lavarse las manos, de utilizar soluciones hidroalcohólicas. Se cae COVID-19, pero volverá la gripe. Sí. Convivimos con la gripe. Y tenemos que tomar todo este tipo de medidas. Porque si no, no cortaremos el contagio en muchas ocasiones. Pues José Carlos Canca, profesor de la Universidad de Málaga, de la Facultad de las Ciencias de la Salud, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por charlar con nosotros, cuídate y esperamos volver a hablar contigo pronto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono, como les decimos, aquí en Salud y Bienestar, al igual que están haciendo el resto de compañeros en los diferentes programas, pues tratamos pues dentro de esta temática, ¿no? que tenemos, que no puede ser otra, pues de charlar también con diferentes personas que tienen que ver en esto de la sanidad. En este caso, pues tenemos al otro lado del teléfono a José Miguel Luque, que es presidente de la ONCE en Málaga. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Director, el presidente está más ocupado, tiene más responsabilidad que yo. Bueno, yo te he subido ya de rango. Eso no está mal. Director tarde. De la ONCE Málaga, sí. ¿No? Eso está bien, correcto. Bueno, queremos en primer lugar que nos contéis un poco, porque claro, imagino que ante esta cuarentena, confinamiento, ante todo lo que está pasando, imagino que la labor ahora de la ONCE es más necesaria que nunca para todas estas personas pues ciegas o discapacitadas que necesitan de vuestra ayuda, ¿no? Sí, bueno, esta es nuestra labor cotidiana y en estos momentos en los que las personas que están confinadas en casa y bueno, a nosotros también se nos limitan las posibilidades de servicio, que todos estamos trabajando desde casa, entonces tenemos que adaptarnos a las situaciones y hay efectivamente una prioridad. Y la prioridad es mantener un contacto pues con todos nuestros afiliados y especialmente aquellos afiliados que están en una situación de más vulnerabilidad, como puedan ser mayores de 60 años. Tenemos que tener en cuenta que un alto porcentaje de nuestros afiliados son mayores de 60 años y de ellos un porcentaje considerable son personas que viven solas. Hacia ellas especialmente hay que volcarse. Y otro colectivo que también requiere una atención especial son las personas sordociegas, ¿no? Entonces, para ello, pues nos hemos adaptado en unos equipos básicos en los que desarrolla un papel fundamental el trabajador social, el psicólogo, porque no todas las personas asumen esta situación pues de la misma manera y como a todos los ciudadanos nos genera cierta angustia este estado, este confinamiento, bueno, una persona con discapacidad y que viva sola pues puede afrontarlo de distinta manera y requerir de un apoyo psicológico, ¿no? Sí. También está teniendo muchísima importancia y hay que ahora vemos también la importancia que tienen las nuevas tecnologías, el trabajo de apoyo y asesoramiento con atención telefónica y remota que están haciendo nuestros técnicos en Tifla Tecnología y Braille, ¿no? Claro. De muchas consultas de cómo instalar una app en el teléfono, una app que sea accesible, que le permita, bueno, distraerse, elementos de ocio, o personas que no lo tengan, pues acceder a la biblioteca sonora, que ahora tienen una oportunidad muy bonita de engancharse a ese gran hábito que es la lectura, ¿no? Y uh-huh. ocupar de una forma grata el tiempo, o otros recursos que tenemos disponibles en el Club ONCE, como puedan ser pues, acceso a revistas, a películas en audio descrita. Claro. Y una serie de recursos que hay ahí en el Club ONCE. José Miguel, estamos viendo en imagen también a un grupo de niños de escolares, también bueno, pues hay que recordar que las clases están paradas. De hecho, hoy mismo la universidad anunciaba que da por finalizado el curso, que ya se hará lo que resta de forma telemática, con lo cual importante, ¿no? También, afortunadamente, la ONCE, sí. una de sus máximos
inversiones, digamos, es en esta tecnología, como tú bien dices, y eso ha sido todo un acierto para un momento como este, ¿no? Claro, el trabajo que ahora mismo están haciendo maestros y de apoyo de los ITV, como decía antes, pues para nuestros alumnos y para las familias en estos momentos es fundamental, ¿no? Y de otros recursos que son más puntuales, pero que pueden ser necesarios, dadas las limitaciones del estado en el que estamos, pues de facilitarle aquellos apuntes o producirles, intentar hacerles llegar aquellos apuntes pues que no hayan tenido todavía y que sean esenciales para poder seguir el trabajo desde casa. Sin lugar a dudas, las tecnologías y nuestros pequeños, pues cada vez más integrados en las nuevas tecnologías, ahora estamos viendo lo importante que son. Bueno, vamos a mostrar un vídeo que nos habéis hecho llegar de Ángel, técnico de relieves, de esas máscaras también en 3D, que él lo explica muy bien, y ahora vuelvo contigo. Un segundito. Me llamo Ángel David Martín Blas y soy técnico de relieves del Servicio Bibliográfico de la ONCE en Madrid. Y os voy a explicar cómo estamos ayudando desde el Servicio Bibliográfico a la creación de material para que podamos detener a este dichoso virus. Así que os voy a enseñar un poco cómo estoy haciendo desde casa. Primero que tenemos es un archivo en 3D, en STL, que preparo en el ordenador para que las impresoras puedan imprimirlo sin problemas. Bueno, y como veis, mi salón se ha convertido en una fábrica de máscaras protectoras. Aquí tengo las cuatro impresoras que me las he traído a casa, y bueno, una está fabricando máscaras completas, otra está fabricando las arandelas de sujeción, y estas dos pequeñas pues están fabricando, por un lado, una pieza de la diadema y por otro lado la pieza del enganche trasero. Pues les paso un poco el control de calidad y cuando tenga una cantidad suficiente pues me pondré en contacto con los compañeros para poderlas llevar a los lugares donde hacen falta. Así es que mucho ánimo y entre todos lo conseguiremos. Mucho ánimo, Ángel, también para ti. Bueno, ¿cómo estáis solventando, por ejemplo, el tema este de la falta de material que está, bueno, pues golpeando a todos los hogares, al personal sanitario? Bueno, la falta de material, como digo, los alumnos, por ejemplo, tienen su material, y lo que ahora mismo podemos atender es falta de material puntual, ¿no? Y dentro de lo que las circunstancias lo permiten, ¿no? Ahora también toca, en la medida en la que nosotros podamos, y como se veía en ese vídeo que reproducíais, de arrimar todos el hombro un poco, ¿no? Estos son momentos en los que no vale quejarse mucho cada vez que sea necesario por desahogo, sino de tener determinación y de arrimar el hombro, y para vencer a este virus pues tiene que ser con la contribución de todos, y todos tenemos que intentar de contribuir de una manera o de otra para que este virus lo venzamos, ¿no? Claro que sí. Pues un abrazo fuerte, José Miguel Luque, director de la ONCE Málaga. Gracias por la labor que hacéis, y a cuidarse mucho. Gracias a vosotros también, y a mí me gustaría despedir la entrevista, si me lo permite, sí, con los tres hashtags que solemos mandar muchos mensajes, ¿no? La ilusión puede con todo, quédate en casa, y este virus lo paramos unidos. Muchas gracias, un abrazo para todos los amigos de la ONCE. Bueno, pues va de hashtag la cosa, porque ahora yo también les voy a proponer otro, Objetivo Málaga. Ese es el que ha lanzado el doctor César Ramírez a través de su fundación Bisturí Solidario. Vamos a verlo. Todos somos conscientes de que la pandemia por COVID-19 está poniendo a nuestra sociedad y a nuestros médicos y a todos nuestros sanitarios en una situación de necesidad extrema. Y además nos está exigiendo a todos como sociedad lo mejor de nosotros mismos. Ya conocéis que tenemos experiencia en planificar acciones solidarias, y por la eficacia de las mismas hemos ganado vuestra confianza.
ahora el objetivo es Málaga y os vamos a dar una de las posibles soluciones para ayudar ahora a nuestros conciudadanos. Bueno, pues le hemos estado dando vuelta a qué es lo que podemos hacer nosotros desde Bisturí Solidario. Y hemos pensado que hay un par de cosas que pueden ser de mucha utilidad. Primero, intentar que nuestros profesionales sanitarios trabajen con más seguridad, que eso es clave para que el porcentaje de contagio en ellos disminuya lo máximo posible. Y en segundo lugar, queremos llegar también a los rincones de nuestra sociedad, a los rincones de nuestra Málaga, de la gente que está en su casa. En esta ocasión, nuestra misión solidaria se denomina Objetivo Málaga. Con vuestra ayuda, la de todos los malagueños que sois tan solidarios y siempre nos habéis apoyado, vamos a hacerle llegar, tanto a los sanitarios como a la sociedad en su conjunto, el mayor número de material de protección para poder seguir enfrentándonos a esta epidemia de COVID-19. En este tiempo no pretendemos otra cosa que, de muchos malagueños, un poquito de cada uno de ellos, para sumar mucho. El momento de Málaga, Objetivo Málaga. Nueva muestra de solidaridad, en este caso de la Fundación del Cirujano Malagueño César Ramírez y Bisturí Solidario, Fundación Bisturí Solidario. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Francisco Abad, presidente de Amalajer, una asociación malagueña que se encarga de ayudar a las personas que tienen problemas con el juego. Paco. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, bien, yo bien. Quería hablar contigo porque ayer mismo supimos a través del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a limitar la publicidad de las casas de apuestas y juegos online, etcétera, porque claro, hay que tener en cuenta que este momento de confinamiento, de cuarentena, es un peligro para aquellas personas que tienen adicción al juego o incluso aquellas personas que ya lo han superado, pero que lógicamente si ya es difícil para alguien estar en su casa sin hacer nada, pues para una persona que ha pasado por este trance es aún peor, y si encima está viendo esa publicidad que vemos pues a través de televisión, etcétera, es complicado, ¿no? Claro, claro, y además no solamente para eso, sino para los que ya están en una fase de tratamiento muy importante también, ¿no? Es decir, que están venciendo quizá a esta adicción y el hecho de ahora encontrarte encerrado en un estado de ansioso, depresivo, pues te puede llevar a recaer en el juego o a tratar de descubrir cosas nuevas, ¿no? Como puede ser el juego online, porque no todos los jugadores juegan online, ¿no? Claro. No sé. De ahí nuestra preocupación, no solamente de Amalajer, ¿no?, sino de las federaciones, tanto nacional como la andaluza, de todo el conjunto de todas las asociaciones, porque hemos visto cómo en estos días de encierro, ¿no?, en estos días de cuarentena, pues hemos empezado a recibir llamadas, de personas que totalmente nuevas, ¿no?, con esta problemática, pidiendo ayuda. Y además, otros pacientes nuestros pues también llamándonos y pidiendo también el apoyo para tratar esto, ¿no? Claro. Hay que decir, que esto, la novedad, digamos, es que se limita la publicidad, de madrugada, vamos, que tampoco... Desde la 1 hasta las 5 de la mañana. A las 5, ¿no? De la mañana. Sí. Pero bueno, que hay que decir que esto forma parte, por decirlo así de alguna manera, de ya un proyecto de ley que lleva el gobierno, además abanderado por el malagueño Alberto Garzón, que es el ministro de Consumo, ¿no? Para ya que esto poner un poco límite, ¿no?, a esta proliferación que hay de casas de juego, de apuestas, que se está convirtiendo, si no lo es ya, en la adicción del siglo XXI. Claro, claro, es decir, esto es una petición que ya venimos haciendo de hace años, ¿no?
que Garzón, bueno, pues cuando empieza en este ministerio, pues coge la estas peticiones que ya se encuentran en su mesa y eso, de la regulación de la publicidad de juegos, ¿no? Sí. Y en especial también, bueno, pues era algo la publicidad del juego online a través de las redes de internet, los bonos de bienvenida, de bonos de premios, en fin, todas estas cosas que es dinero gratuito para atraer a personas e iniciarlo en el juego, ¿no? Sí. Que es donde nosotros vemos más peligro, ¿no? La parte de los bonus y esta parte. El hecho de que lo haya regulado, lo haya ahora mismo prohibido, pues nos parece por parte de él una medida muy valiente, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo una imagen, perdona que te interrumpa por ponerte un poco en tesitura, estamos viendo imágenes, lógicamente, de nuestro archivo, porque ahora no se puede salir a la calle, de algunas de las concentraciones de este colectivo, plataformas, ¿no? De fuera, casas de apuestas, ¿no? De nuestros barrios, porque además hay que recordar que este tipo de establecimientos suelen proliferar en barrios, digamos, alejados del centro, a lo mejor un poco más humildes, por decirlo así, ¿no? Y bueno, lógicamente también muy cerca de centros educativos, que es otra de las cosas que habéis denunciado. Efectivamente, es algo que, bueno, que según el mantenimiento, lo que hemos hablado con él y eso, pues esperamos que esta regulación, este decreto, pues se amplíe, ¿no?, en su totalidad con la regulación de lo que es la publicidad una vez por todas, pues en este verano próximo, ¿no?, que podamos ya también no solamente para el juego online, sino para el juego presencial, ¿no?, que es muy importante, ya que, bueno, pues en estos últimos meses la llegada, ¿no?, de personas jóvenes con muchos problemas en el juego, con deudas, y hemos visto cómo ha pasado de ser a lo mejor una adicción que se iba manteniendo, iba en una línea recta, pues a tener unos picos de personas nuevas cayendo en esto, pues tremendo, ¿no? Es decir, se ha incrementado de una forma bestial. Pues Paco, queríamos hoy poner de manifiesto este tema, que no se nos pase, que hay muchísima gente afectada, como tú dices, además cada vez más joven y con muchísimas deudas de juego. Muchísimas gracias por la labor que hacéis desde Amalajé y las demás asociaciones también, por supuesto. Un abrazo, cuídate. Si me permites, quiero decir que nosotros seguimos atendiendo online, de forma online y haciendo terapias online, ¿no? Que se pueden poner con nosotros a través de nuestro teléfono en contacto. Pues ahí queda eso dicho. Gracias, Paco, un abrazo. Nosotros nos queda ya muy poquito tiempo. Vamos a ver un mensaje que nos lanzaban hoy mismo desde el Hospital Regional. Bien, pues me dicen los compañeros, creo que no tenemos ese mensaje. Vamos entonces con ese vídeo en el que teníamos el mensaje, me decís si lo tenemos, no lo tenemos. El vídeo con el mensaje del Hospital Regional, me dicen que no ha sido posible ponerlo, no pasa nada. Vamos entonces a recordar esos teléfonos del estado de alarma que nos proporcionaba el Ayuntamiento de la capital. Ahí los tenéis. Ahí tenéis también, que también se les atiende a través de esos distritos municipales. Bueno, pues después de toda esta información municipal, nosotros nos despedimos, como siempre, dándoles las gracias, sobre todo, cuídense, quédense en casa, que ya saben que esa es la mejor medicina contra la vacuna del coronavirus. Hasta luego.